La era industrial introdujo nuevos productos y materiales para hacer más cómoda la vida del hombre. Sin embargo, esto trajo consigo el concepto inmediatista impuesto por los envases y empaques modernos. Úselo una vez y bótelo, utilizado por la industria para aumentar sus ganancias sin pensar en las nefastas consecuencias para el medio ambiente. Diariamente, los colombianos producimos aproximadamente 0,5 kilo de desechos sólidos. No todos estos desechos son de la misma naturaleza. Una parte de ellos son orgánicos, es decir, que provienen de material vivo y se descomponen naturalmente. Los otros son inorgánicos, generalmente producidos por el hombre. Muchos de estos pueden tardar siglos en descomponerse, pero pueden ser reutilizados por la industria para producir materiales nuevos. Y aunque unos y otros deberían ser tratados de manera diferente, y la mayoría no es realmente basura, ambos van a parar a los botaderos o a los rellenos sanitarios. En Colombia, el problema de los residuos es crítico porque el 43% de las cabeceras municipales no tiene servicio de recolección de basuras. Adicionalmente, el 60% de las basuras que producimos los colombianos va a dar a ríos y lagunas o a botaderos de cielo abierto, lo que contribuye a la propagación de enfermedades y epidemias producidas por microbios y animales portadores de enfermedades que pueden afectar a personas que están muy lejos. Doña Juana nos está trayendo los mosquitos y nos están afectando porque los mosquitos se nos acercan y a la comida y nos toca comer con esos insectos de la basura que ellos traen. Y también nos está afectando ya a nuestra naturaleza. Y cuando la doña Juana se remueve, uy, comienza unos malos olores que toda la gente tiene que usar los tapadores. Una mosca portadora de bacterias, por ejemplo, puede volar hasta 10 kilómetros diarios, mientras que el agua contaminada puede viajar muchísimos más. En los mejores casos, estos desechos son depositados en un relleno sanitario, que es una especie de botadero de basura, pero manejado con criterios técnicos. Sin embargo, solo existen 7 rellenos sanitarios en las principales ciudades del país. El manejo técnico de los residuos es un asunto bastante complejo, mucho más cuando se trata de toneladas de desechos. La diferencia de un relleno sanitario a un botadero a cielo abierto es que dentro del relleno sanitario se tienen en cuenta criterios de ingeniería para el manejo de aguas, el manejo de gases y el manejo de lixiviados.